Hola, soy Cristina. Estamos hoy en la sala de estiramientos y relajación. Vamos a hacer una tabla principalmente para estirar la parte superior del cuerpo. Vamos a empezar tumbándonos en la colchoneta. Te coges de debajo de las rodillas y vamos a bajar despacito, vértebra por vértebra. Y tomamos nuestras rodillas contra el pecho. Es importante que respires profundamente. Presiona fuerte las rodillas contra tu pecho, pero sin levantar el sacro de la colchoneta. Proyecta tu coxis lejos hacia adelante y mantén toda la espalda apoyada. Aquí descansa nuestra lumbar. Vamos a masajear ahora la zona lumbar, haciendo unos circulitos, acompañando con las manos. Sentirás que tu sacro va dibujando ese círculo en el suelo y se va distendiendo la posible tensión acumulada. Intenta no arquear la espalda cuando lleves las rodillas hacia adelante, es un movimiento pequeño. De un tamaño que tu cuerpo esté bien tumbado, que no te vayas hacia los lados, que los hombros no se levanten. Muy bien, vamos ahora a hacer algo parecido, pero abriremos y cerraremos las rodillas. Relaja tus ingles, permite liberar el peso de las piernas hacia los lados. Recuerda respirar profundamente, es la mejor manera de llevar oxígeno a la musculatura y que se distienda. Y la mejor manera de relajarte. Sintiendo como el círculo cada vez es más amplio. Invertimos el sentido. Terminamos con este círculo. Vamos a hacer un ejercicio diferente ahora. Estiras lejos tu pierna derecha apoyada en el suelo. Quédate con la izquierda y presiona contra las costillas. Vamos a cruzar al lado opuesto del cuerpo, dejando que gire tu cintura, que se levante tu cadera del lado izquierdo y proyecta tu brazo izquierdo lejos. Mirada también hacia la izquierda.
sin forzar, siempre hasta donde tú notes que ya notas el estiramiento. Nos ponemos de costado y vamos haciendo unos círculos con el brazo que te queda arriba. Intenta llegar lejos con la mano y, si es posible, mantener el contacto con el suelo, a no ser que notes dolor o que te notes pellizco en la zona de la axila. En tal caso, puedes hacerlo un poquito por encima del suelo y pasar ese punto de la manera más relajada posible. Sí que debes sentir estiramiento, pero no debes sentir un dolor malo, ¿no? Trabaja lento. Siente cómo va cambiando el lugar donde estira. Vamos a por los tres últimos. Volvemos al centro y cambiamos de rodilla. Estiramos la izquierda, presiona un poquito la derecha antes de empezar y giramos. Alarga tu brazo derecho. Respira profundo. Y vamos a hacer ahora los círculos. Nos acostamos del lado izquierdo. Intenta llegar lejos con el brazo, sin tensión, pero con acción. Y vamos a por los dos últimos círculos. Nos colocaremos ahora boca abajo. Y vamos a estirar las abdominales. Piernas paralelas, largas hacia atrás, cuello largo, hombros colocados. Y exhalamos. Inspira, baja. Y exhala, sube. Y
lleva adentro el abdomen para disminuir la presión en la espalda. Por la última. Y relajamos. Nos sentamos sobre las caderas. Relaja el peso de la pelvis sobre los talones. Lleva aire a tu espalda, las manos al ancho de las caderas. Y colocamos nuestra mano izquierda sobre la mano derecha. Siente cómo se abre tu lado izquierdo de las costillas. Y envía el aire a esta zona. Bien, cambiamos de lado, estiramos un poquito la dorsal derecha ahora. Volvemos al centro, recogemos redondita la espalda. Muy bien, ya hemos hecho nuestros estiramientos de hoy. Hasta la próxima.